Washington, Estados Unidos, el invicto John David Jackson. Y en el rincón rojo, con 27 años y un peso de 72 kilos 570, 7-2, 570, y un récord de 37 peleas, 34 victorias, 21 por nocaut, un empate y dos derrotas, el actual campeón mundial de los medianos, nacido en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, Reggie Sweet Johnson. Árbitro de la pelea, el señor Oscar Coronel de la República Argentina. Son jurados los señores Uriel Aguilera de Colombia, Custodio Tobar de Venezuela y Steve Smother de los Estados Unidos. Supervisor, el señor Alberto Sarmiento de Venezuela. Son 12 rounds y está en juego la corona mundial de los medianos, versión Asociación Mundial de Boxeo. Queremos recordarles y además invitarlos, por supuesto, a nuestro habitual espacio de mañana a la noche, ¿no? A las 23:30 vamos a estar en Knockout 9 con dos títulos latinoamericanos. Vamos a estar con Tejeda, con Víctor Hugo Paz, en una edición muy especial, dos campeonatos latinoamericanos en juego. A propósito, mañana, si sigue el tiempo así, está ideal para quedarse en casa. De 12 a 13, fútbol inglés por Knockout 9. De 19 a 21 en Nacional B, directo desde Tucumán, San Martín versus Atlético Tucumán, todo un clásico del fútbol de Tucumán. Y el domingo, de 12 a 14, el Milan frente al Lazio. Señoras y señores, está todo listo y preparado para que comience la acción aquí y ahora en Obras, a través de Knockout 9 para todo el país. Todo listo, todo preparado. Campeonato del mundo de la categoría de peso mediano en la versión de la Asociación Mundial del Boxeo. El campeón Reggie Johnson frente a su retador obligado, número uno en el ranking, John David Jackson. Serán 12 asaltos y está en juego, lo decimos una vez más, el campeonato mundial de la categoría de los medianos en la versión de la Asociación Mundial. El árbitro Coronel recibe el ok de los tres jueces. Allí está la voz de Marón diciendo segundos afuera, campanada y en acción. Reggie Johnson, pantalones blancos, su retador John David Jackson, lo relata para usted en Knockout 9, Camilo Saluzoglia. Ahí están los dos zurdos, allí están las guardias invertidas, brazo y pierna derecha adelantadas. Intentó el voleo de mano izquierda el campeón, lo distingue el blanco pantalón. There you go. Jackson, que intenta pasar al ataque, llaveando con mano derecha, buscando la apertura, girando en su torno. Está el campeón del mundo. Ahí trató de sorprender con la contra de izquierda. Bajó a tiempo el torso, el retador. Lo separa Oscar Coronel. Primer forcejeo del combate, primer minuto, primer comentario de Carlos Irusta. Los dos son zurdos y va a haber que ver cómo se desarrolla esta estrategia, porque un zurdo siempre lo complica al otro. Hay un poco más de movilidad en el retador. Está intentando cambiar el plano del envío. Ahora, llaveando, intenta sorprender con esa izquierda larga. No lo logró el campeón del mundo. Reggie Johnson está trabando, está forcejeando, lo está abroquelando a John David Jackson. El número uno, el retador obligado al título del mundo de los medianos. Por primera vez en la historia, dos americanos combatiendo por este título más que importante en nuestro país. Pasa el ataque nuevamente Jackson, tibiamente con la derecha. Se me ocurre que está intentando bajar la guardia de Johnson con esa tímida izquierda, tratando de buscar los planos bajos. Ahí sí, intentó combinar primera mano con velocidad y con cierta potencia que fue amortiguada por el campeón del mundo. Intentó sorprender con la derecha, no llegó a destino. El hombre del pantalón blanco, allí lo tocó arriba al retador. Jackson con el jab de mano derecha. Johnson intenta pasar el ataque. Buen gancho de izquierda sobre el costado, sobre la zona hepática. Allí están trabajando, demasiado trabados, demasiado enmarañados. Oscar Coronel se interpone entre los boxeadores. Allí está separando. Le dice al campeón con señas más que claras que ustedes veían en el primer plano de Knockout 9, que trabaje con la cabeza arriba.
que no la use como un ariete, que no la use como un tercer puño. Jackson que se viene, Johnson que lo espera, allí intentó pasar al ataque nuevamente el retador, no logró conectar los golpes, pasa al ataque Johnson, que tiene un boxeo raro pero efectivo hasta el momento. Hasta el momento sí, aunque a veces cuando tira la izquierda muy cruzada, Jackson se la hace amarrar porque tiene más cintura de los dos. Allí sorprendió con la izquierda el retador, primera mano clara, dio sobre el rostro del campeón, primeros aplausos del público. El retador logró conectar bien la mano izquierda, se viene Johnson, lo recibe Jackson, allí trabajan trabados, castigando a la zona de los flancos, la cabeza de Johnson sigue peligrosamente cerca del rostro del retador. John David Jackson, mirada fierísima en ese primer plano de José María Barona, nuestro director. Al ataque el retador nuevamente, con la derecha extendida, tratando de moverlo, tratando de sacarlo de línea campeón, allí lo sorprendió con la derecha, agarró la izquierda, trabajan en la corta distancia, dos manos ascendentes del campeón en el final de la primera vuelta. Los dos estilos son bastante similares, quizás hay una mayor actividad por parte del retador Jackson, pero hasta ahora todo ha sido bastante equilibrado, han caído en la trampa a veces de la maraña, del apretujamiento. Ahora sí, señoras y señores, está todo listo para que comience la segunda vuelta. Después de haber visto un primer round bastante equilibrado, tenemos 10 puntos para cada uno. Se lo vio quizás un poco más movedizo al retador, a Jackson, el hombre de los pantalones multicolores, a veces tirando golpes demasiado abiertos. Por momentos cayeron en la trampa de la maraña, pero son los primeros escarceos de una pelea que está programada en la distancia de los 12. Y en donde se lo ve un poco más sólido al campeón del mundo. Pero la campana llama a la acción, estamos en el segundo round, lo relata para usted Camilo Saluzoglia. Allí está llaveando con mano derecha, la mano de apertura, el retador, el número uno en el ranking, el invicto, nuevamente tocando el rostro del campeón, Reggie Johnson, intenta contraatacar, la izquierda volcada apenas sobre la frente de John David Jackson, este apela a la distancia con la derecha, tirando golpes, pero todavía no ha logrado la distancia necesaria el campeón del mundo. Lo sorprende con esa derecha extendida John David Jackson, que pasa el ataque con la izquierda. Hizo un gesto como si lo hubiesen tocado con la cabeza en la frente del retador. Así están trabados, aparece en escena Oscar Coronel, el árbitro de la pelea por el título del mundo de los medianos, en obras sanitarias por nocaut 9, 1-2 del retador. John David que pasa el ataque, Sweet que se vaya rápidamente de la acción, intenta nuevamente con la derecha. Va tratando de dominar la escena el retador a la corona mundial de los medianos, Carlos. Tiene que buscar y tiene que presionar John David Jackson, por algo es el retador, ante un hombre que es bastante sólido y que por momentos se lo ve tirando la zurda con ganas de nocaut, Camilo. El árbitro separando, Oscar Coronel. Se quedó corto con esa izquierda demasiado ampulosa y el retador que lo va tocando con golpes ascendentes. Abre apenas la guardia con ese jab de mano derecha, o intenta hacerlo por lo menos para ser más explícito. Sale ahora con ese cruzado de mano derecha, demasiado baja la mano de apertura del retador, tocando a penitas o intentando hacerlo, casi como un cachetazo esa mano que no llegó a destino sobre el rostro ni tampoco sobre el pecho del campeón, que se lanza al ataque, le da la distancia, trabaja en la corta, allí están trabados. Break de la orden de Oscar Coronel, se queja nuevamente de la cabeza del campeón el retador, allí está recto de mano derecha por parte de Jackson. Jackson que intenta nuevamente con esa mano tocar el rostro del campeón y lo logra, sin potencia pero con puntería. Ahora el que viene con esa mano ascendente de izquierda fue el campeón Reggie Johnson. Cruzan manos de apertura, las derechas llegaron apenas, se lanza el ataque el campeón, a tiempo movió la cintura el retador. En la corta, gancho de mano izquierda por parte de Jackson, Johnson que lo traba, la cabeza estaba demasiado junta, la que estaba adelantada era la del campeón del mundo. Se venía el ataque, lo frenó, intentó con gancho Johnson, no llegó a destino. Mejor el retador, se me ocurre en este asalto, aunque pasó bien el ataque ahora Johnson, castigando bien con la mano ascendente, Carlos. Sí, creo que estratégicamente está mejor plantado John David Jackson. Le están pidiendo a Johnson en su esquina que trabaje con las dos manos con más potencia, con más presión. Allí lanzó bien el recto de mano derecha el campeón del mundo. Ahora lo sorprendió con el 1-2. Jackson movió la cintura, bueno el gancho allí. Era disparado de una posición difícil y logró encontrar el cuerpo del retador. Están abiertos, tocó con la derecha allí nuevamente Jackson sobre el rostro de Johnson.
Johnson que mueve la cintura, hace marrar la zurda, suena la campana, final del segundo asalto. Esta es la esquina de Reggie Johnson. Aquí está con las instrucciones Manuel Chato Robles. Lo está atendiendo también Joe Prodak. Y este es John David Jackson. Para nosotros sigue todavía todo muy parejo, 20 puntos para cada uno. Estamos en la tercera vuelta. Esto es Knockout 9. Lo relata para usted Camilo Saluzoglia. El retador apareció en la apertura sacando manos, pero la velocidad del campeón del mundo, que tiene mucha vaselina sobre su rostro, tratando de sacarlo de línea. Allí estaba haciéndole un gesto Jackson al árbitro Oscar Coronel. Plantados, se venía de frente a usted el retador. Buena mano ascendente ahora por Johnson, que está castigando en la corta sobre los flancos. Intenta levantar ganchos allí, lo empuja, se lo quita de encima John David Jackson, número uno, ex campeón del mundo de los medianos juniors, invicto. Ahí tocando con la derecha apenas el rostro del campeón. Este que pasa al ataque, lo toca con la derecha arriba nuevamente el retador. Mueve la cintura Johnson, no logra la distancia que más le conviene, se me ocurre, al campeón del mundo hasta ahora, por lo menos, Carlos. Se está soldando un poco más John David Jackson, no sé si coincidís conmigo, Camilo. Se lo ve más oportuno con golpes a veces no sólidos, pero que son mayores en cantidad. Y hablando de coincidir, ¿sabés dónde vamos a festejar? Aquiles. ¿Te parece que va a ser bueno, no? Me parece, si es Aquiles, tiene que ser 10 puntos. Allí estaba con una seguidilla de manos el retador. Al ataque pasaba Johnson. No llegó el campeón del mundo con efectividad. Tampoco lo hizo Jackson en esa ocasión. Se enmaraña la pelea. Va a actuar nuevamente. Va a intervenir Coronel. Sonoro el grito de Brecht. Y nuevamente el llamado de atención para el campeón del mundo, para Reggie Sweet Johnson. Segunda advertencia de Oscar Coronel. Buena mano ascendente ahora por el campeón del mundo, el hombre de blanco pantalón, el barbado, si usted lo quiere identificar por su rostro. Allí cruzaron manos, viene el gancho abajo del campeón del mundo. Ahora tocó con la izquierda arriba, se fue rápidamente de la medida, amarró la derecha Jackson. Johnson estaba moviendo la cintura, castigando con el gancho derecha abajo. Está dando indicaciones que no pegue debajo del cinturón al campeón del mundo. Jackson con la derecha, lo frenó bien al campeón que se venía. Están trabados. El árbitro está trabajando demasiado en este combate y en este tercer asalto, Carlos. Sí, porque cuando caen cerca, cuando no es uno, es otro, pero caen en la trampa del amarre cuando ahí sorprendió bien Jackson. Bien Jackson con el 1-2. La izquierda entró neta. El árbitro separando nuevamente. Jackson con la derecha de apertura. Johnson que mueve la cintura. Se viene con ganchos. Campeón del mundo. Se lo quiere llevar por delante. Lo traba. Un pasito adelante fue la fórmula de John David Jackson para quitarse la medida, o para quitársela, mejor dicho, al campeón del mundo que se viene con la derecha. El cross de derecha ahora fue, y el recto de mano derecha, ahí perfecto por parte del retador. Ganchos del campeón. Ahora sí, con un gancho de izquierda, cruzaron golpes duros abajo. Hubo una muy buena mano izquierda del campeón del mundo sobre los planos del retador en ese cruce de golpes. La derecha extendida ahora cuando suena la campana marcando el final de esta tercera vuelta. Don't let him get started. Stop and look at me because you're getting started. He did that point. Don't let him get started. Okay?
Allí está en primer plano Reggie Johnson, el campeón del mundo. Tenemos una pequeña ventaja para su desafiante, John David Jackson, 30-29, porque fue el que más golpes tiró y el que llegó en mejor proporción al rostro del campeón. Pero estamos en la cuarta vuelta y la relata para usted Camilo Saluzón. Salió más decidido el campeón Carlos. Allí logró meter dos buenas manos abajo. Ahora quiere contestar, quiere tomar represalia el retador. Los abre Oscar Coronel, el árbitro argentino, en esta pelea por el título del mundo de los medianos entre dos americanos. La derecha abajo por parte de Jackson. Venía Johnson bien con el gancho derecha abajo. Quiso reiterar con el cross el campeón del mundo. Reggie Johnson falló con la izquierda. El campeón recibió el gancho de mano derecha del retador. Trabajando juntos, el árbitro, grito sonoro. Tercera advertencia para el campeón del mundo de que trabaje con la cabeza más levantada, Carlos. Sí, es muy peligroso. Aún tratándose de dos zurdos, la cosa se vuelve bastante complicada. ¿Te diste cuenta, Camilo, cómo el campeón está trabajando el cuerpo a ver si lo estaciona un poco a Jackson? Allí, bien con el gancho de mano derecha, dos veces. Ahí tocó.